La gente siempre ha creído que jugar es de los desordenados y los desordenados no triunfan. Que los divertidos no triunfamos. Pero no, los invito a jugar como una forma de canalizar su dolor, como una forma de canalizar su ansiedad y su depresión. Jugar, bailar, juegos de mesa, es divertidísimo porque entonces además ahí empezamos nos traemos hacia la moral, aquel que es pícaro. Me emociono en ese juego de mesa, pero dejo de pensar en que mañana voy a la operación de mi corazón. Entonces jueguen como una forma de disminuir la ansiedad y la depresión. Conciencia, saberes e independencia.